Como vimos en el anterior programa, el aguacate se ha convertido en una de las frutas con mayor presencia y mejor proyección en Coín. La calidad del producto, su buena adaptación al terreno y la elevada demanda han hecho de este fruto tropical un valor seguro para el agricultor local. En el programa de hoy vamos a ver con más detenimiento ese proceso que sigue el aguacate desde su llegada a Trops hasta su salida, mayoritariamente a los mercados exteriores. Conoceremos al detalle una finca de producción ecológica, hablaremos de la evolución, de los precios de este producto y del futuro del cultivo, pero comenzaremos hablando de las propiedades nutritivas de esta fruta para conocerla mejor. Los aguacates son considerados uno de los alimentos más saludables del planeta, ya que contienen más de 25 nutrientes esenciales, incluyendo las vitaminas A, B, C, E y K, así como cobre, hierro, fósforo, magnesio y potasio. Por otra parte, el aguacate es una de las frutas con un mayor contenido en calorías que se puede comer. Esto es debido a sus grandes cantidades en contenidos grasos, aproximadamente 20 veces mayor que el promedio de otras frutas. Pero a pesar de que el aguacate tiene ese alto contenido en grasas, estas grasas no son malas, ya que su contenido sobre todo se basa en grasas monoinsaturadas, que son la variedad más saludable que hay. De todas formas, para conocer más detalles del aguacate, vamos a hablar con Emilio Martínez de Victoria, catedrático de Fisiología y director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada. Se decía que el aguacate engordaba mucho porque tenía mucha grasa, a diferencia de las demás verduras que acompañaba normalmente en la ensalada. Pero hoy se sabe que la cantidad de calorías del aguacate no es tan alta porque tiene mucha agua. Con lo cual, por 100 gramos de aguacate, la cantidad de calorías son aproximadamente unos 119. Es decir, medio aguacate, que pesa aproximadamente unos 70 gramos, que es una ración normal, tiene 119 kilocalorías aproximadamente. Con lo cual, no es una fruta calórica. Y además tiene unas propiedades que se han descrito recientemente y se han probado, y es que tiene una capacidad de saciar antes de tiempo, con lo cual normalmente las personas que toman en una ensalada y le añaden el aguacate, al final de la comida han comido menos cantidad de alimento y por tanto menos calorías de lo que realmente ellos creen. Por lo tanto, yo creo que es un mito esto de que el aguacate engorda. El aguacate tiene dos características muy importantes. Primero, que tiene la grasa, que tiene una grasa saludable, muy semejante al perfil de ácidos grasos que tiene el aceite de oliva virgen y que tiene también algunos frutos secos. Pero además es que tiene una serie de nutrientes importantes, tiene mucha vitamina E, que es antioxidante, y también tiene compuestos que llamamos nosotros bioactivos, que son antioxidantes potentes, y además algunos de ellos, que corresponden a lo que conocemos como carotenoides, son importantes para la vista, sobre todo en personas mayores que tengan un problema de vista que aparece muchas veces. Yo les recomiendo que tomen aguacate y otras verduras y frutas de color naranja o rojo, porque yo creo que le irá bien para su problema de visión. Yo siempre digo, cuando hablo para los consumidores y para la población en general, que al menos debemos tomar diariamente 5 raciones de frutas y verduras, pero al menos, no justo 5 raciones. Y además, lo que le añado yo siempre es que son 5 al día, y además de colores. Debemos escoger los distintos colores, el blanco, el verde, el naranja, el rojo y el morado, porque cada uno tiene un perfil distinto de sustancias que son saludables. Por lo tanto, debemos escoger 5 al día al menos y de colores. Pero para llegar al momento del consumo del aguacate, bien sea en casa o en un restaurante, la fruta ha debido recorrer un largo camino desde el campo hasta los mercados. Aquí es donde entra en juego Trops, la mayor cooperativa productora y comercializadora de frutas tropicales de España, que, como ya les comentamos, exporta a 25 países.
Tiene más de 36 años de experiencia en el mercado, cuenta con 2.300 agricultores asociados y factura 72 millones de euros al año. La empresa pretende seguir creciendo y, consciente de la importancia de las nuevas tecnologías, su sede en Vélez Málaga es ejemplo de eficacia y garantía de calidad para defender sus productos, los tropicales y, entre ellos, por supuesto, el aguacate. Ya tenemos efectivamente muchos años trabajando el aguacate y ya hace, este año va a ser el cuarto en que estamos en estas nuevas instalaciones en que pudimos ya aplicar o empezar a aplicar las últimas tecnologías en control de la calidad, calibrado, proceso del aguacate, y como se ha podido ver es muy completo, conocemos todo, la trazabilidad. Cualquier cliente de cualquier punto del mundo que consuma nuestra fruta puede saber cada pieza, qué pasos ha llevado desde el árbol y casi hasta para que se produzca, cómo se ha regado, cómo se ha abonado, quién lo ha hecho, cómo se ha recolectado, cuándo se ha calibrado, se sabe todo, y la verdad, y eso va en pro de la seguridad alimentaria, del sabor y del gusto del consumidor. Desde que la fruta entra al muelle de la nave central de TROPS, queda registrada en el sistema para poder realizar un exhaustivo seguimiento hasta su finca de producción. Ello permite localizar cualquier incidencia en el proceso de manipulación del aguacate, detectar problemas y garantizar un servicio justo para el propio agricultor. Antes de pasar a la planta de tratamiento, en la que la fruta va a ser catalogada en función de su tamaño y de su peso, así como de sus características, se realiza un sencillo análisis de materia seca que nos va a indicar el punto de maduración exacto en el que se encuentra el producto que entra en las instalaciones de TROPS. Un moderno sistema que va a determinar si la fruta se encuentra en el momento justo para su recogida, lo que redundará en un mayor beneficio para todos los agentes implicados en el proceso. Desde aquí, desde este momento, arranca el camino para el aguacate de los campos malagueños, que entra en esta nave de envasado, hasta donde iniciará esa salida a los mercados, en muchos casos internacionales. I don't remember getting on. Clickety-click, clickety-click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing. A ding-dong, a ding-dong. I dream that I am sitting in the devil's company. Pero regresemos por un momento al campo, porque nos quedaba por ver cómo se ha adaptado el aguacate al cultivo en ecológico en nuestra región. En la nave de TROPS existe una línea de envasado en ecológico, ya que es un producto cada vez con una mayor demanda. Y en Coín, Francisco Javier Marmolejo lleva más de 20 años trabajando de esta forma en su finca y obteniendo unos aguacates 100% ecológicos y de primera. Nos explica cómo. La particularidad principal de la finca es que siempre tenemos el suelo vestido
cubierto de verde o materia orgánica, porque le hacemos abonados en verde, que consiste en cortar la hierba y la poda de los árboles, pues se la picamos con una maquinaria que hay para volvérsela en forma de nutriente otra vez a la tierra. Y siempre tenemos el suelo vestido, que para el tiempo del verano y demás, pues lo riego es una cosa, un punto a su favor para aumentar la humedad y para que no el sol no se lleve la humedad. Sacar la fruta ecológica consiste en sacarla de la forma natural mejor posible, o sea, sin utilizar productos químicos, abonos químicos de síntesis, solo con estiércoles de animales, restos de poda y después enmiendas húmicas que se sacan a través de la aceituna, también de algas marinas. Hay muchas enmiendas sustitutorias de lo químico. Hay que tener complementos de que cuando hay una carencia de algún nutriente, pues hay que estar muy vigilante, porque el aportarle los niveles que necesita es más lento que en la agricultura convencional, incluso para las plagas y demás, otros problemas que pueden surgir. En principio por hacer la fruta ecológica y de forma natural. Después abrí otros mercados que ya en ámbito andaluz y nacional cada vez están expandiendo más, y otra de las cosas por el tema de que la fruta la pagan algo mejor. Vamos, que el sacrificio que se realiza el agricultor medianamente está justificado después en los precios del producto. En este tipo de producciones existe además un agente externo de capital importancia para mantener el equilibrio natural. Es un trabajador no remunerado cuya función es esencial. La abeja es muy importante de incluirla en la explotación para el tema de la floración. Ahora mismo estamos en el periodo de floración para el cuaje de la flor. Y aparte es conveniente de tener por cada árbol ja un 3% de la variedad bacon para la polinización. Tanto en ecológico como en convencional, el agricultor asociado a TROPS recibe el asesoramiento continuado de técnicos especialistas para conseguir que su producción mejore cada año y que la calidad de la fruta cumpla con los requerimientos mínimos de calidad. Esto lleva ya más o menos el entorno a 30 años que se fundó, y todo lo donde argan 1.700 agricultores es por algo, y si no fuera TROS, esto sería como siempre han estado, y como todo coíno que tenga más de 30 años sabe perfectamente que a fulano, mengano, no voy a mentar los nombres de coín, y eso no vale nada. Gracias a TROS todos compran a través del nivel que tiene TROS, porque TROS simplemente lo que es una agrupación de agricultores que lo exporta. Sin embargo, lo otro lo que lo exporta a su bolsillo. Y gracias a Sastro, este producto tiene el auge que tiene. Y eso es así, porque antes se ponen de acuerdo tres y te hacen de tragado, te llega que te se carga. Y ahora, gracias a TROS, que se puede llevar todo lo que arga, porque tienen salida en mercado, por lo otro, o paga o no compra aguacate, es evidente. Yo me da igual que me lo pague al doble y lo llevo a TROS, aunque fuera la mitad del precio. Yo soy amante de las cooperativas, siempre he estado en cooperativas. Esto no es una cooperativa, es Sastro, pero en definitiva es una denominación que es Sastro, vamos. Primero había gente que llevaban más tiempo que nosotros, incluso de Coín. Había más socios más antiguos que nosotros, y entonces, pues, hablando, pues, habían la claridad que había, la claridad y la variedad de productos, son muchas cosas que no,
que tú vías que por otro lado se iban de otra forma y dices tú, pues esto va como a mí me gusta. Entonces se va, se habla con ellos, no había problema, por entrar había que depositar un dinero y se depositaba, se iba pagando, inclusive si no había del género que tú estabas llevando a ellos, hasta completar el término que tenían ellos. Me parece que eran, no sé si eran, no me acuerdo, dieron 3.000 euros, no sé, por hectárea o algo de eso, una cosa de esa era. Sin problemas, vamos, facilidades todas las del mundo. Y ahora eso que se vendía en distintos precios y a ti te gustaba, porque aquí hay mucho que desde gordo, menú, y en medio no hay término. Y tú tienes la finca que es del medio y te secuelas la mitad para el gordo y la otra mitad para el menú, cuando pueda ver, y en ellos lo tienen. Esa variedad la tienen. Y no, no, nos gustó más, y entre nosotros pues hablamos, pues mira, pues esto es verdad que puede ser interesante. Y es una garantía, y están ellos preguntándote qué esquilo tiene, qué no tiene, y para ellos haciéndote el campo de venta, para hacer el que te gusta la forma de ser de ellos, porque ellos se van haciendo cargo del producto, para saber lo que tú tienes. Primero desde pequeño, desde que la fruta es pequeña, hasta que casi tres veces te llaman en el año, sí, para ver más o menos por encima, para ellos tener sus cálculos de. Y cuando la producción se va gastando o ve que va a bajar los precios, te lo dicen. Te queda, tiene, no tiene. Ah. Y te ayudan mucho en la. Si va a subir, si va a bajar, si va. No es que sea eso, porque no es matemático. No es matemático y el campo, pero que te guían mucho y cuando la campaña se va a acabar o ellos van a dejar de exportar y va a bajar el precio, vienen de Perú o de muchos sitios que vienen aguacates para abajo, pues te dicen, vamos a alargar muy rápido porque ya vienen y eso vienen a otros costos distintos, no tienen la calidad nuestra, pero bueno, hacen la competencia. Aquí en concreto viene el técnico de la zona, de aquí de la zona de Coín y los pueblos alrededores, viene a principio de primero de febrero por ahí, toma muestra, se lleva hoja de, da una vuelta por la finca, coge muestra de hoja y eso lo lleva a un laboratorio donde hace una analítica y ya él, una vez que le vienen los resultados, pues hace su plan de abonado para cada agricultor, ya bien sea agricultura convencional o ecológica. Nosotros tenemos un equipo de ingenieros agrónomos, cada uno lleva o controla más de 120 fincas, con lo cual van a congresos internacionales, jornadas, tienen una formación, una experiencia amplia y visitan gratuitamente al socio, le hacen plan de abonado, de riego, le asesoran en cómo recolectar, es decir, el agricultor tiene un servicio de asesoramiento técnico de primer nivel que a él le ayuda a mejorar la calidad de sus producciones. Eso lo apoyamos con jornadas técnicas. La jornada técnica que hicimos hace unos meses aquí en Vélez Málaga vinieron más de 400 agricultores, pero es que en este mes de enero hemos hecho una jornada en Estepona y otra en los Guájares de Motril. Un par de meses antes habíamos hecho una en Coín, ahora próximamente vamos a hacer otra. El agricultor está deseoso de recibir información válida, que para él sea aplicable, porque muchas veces les dan unas charlas que no las entiende nadie, más que la persona que las da. Y entonces, claro, el agricultor quiere algo que le sea práctico, cuatro ideas que las lleve al campo, las aplique y diga, joder, qué resultado tan bueno y cómo voy mejorando. En esta línea de mejora que se ha trazado la Sociedad Agraria de Transformación TROPS, es una prioridad estar lo más cerca posible de los productores, por lo que la apertura de un punto de recogida en Coín ha supuesto un paso más. Nosotros somos socios de TROPS desde el año 1992 y desde un principio, al principio había muy poquitos agricultores, pero poco a poco y año a año se han ido incrementando los agricultores y esto cada vez va más. Sí, porque ahorramos el tiempo y el gasto de vehículos y demás en llevar pequeñas cantidades, porque tampoco los coches que nosotros tenemos no son muy grandes, y entonces en una campaña a lo mejor suponía 15 o 20 viajes allí a Vélez, sus 2 o 3 horas de viaje,
y eso pues ahora mismo, pues en 10 minutos estamos en el almacén, como quien dice, y es mucho mejor para nosotros, mucho más cómodo. En el último año el precio del aguacate se ha incrementado casi en un 80%. El mercado demanda esta fruta y en concreto demanda aguacate español, que como hemos comentado se produce de forma mayoritaria en nuestra provincia. Eso hace que a día de hoy sea uno de los cultivos más rentables para el agricultor. Quizás nos falte algo de agua y eso tenemos que trabajar por ello, pero en el arco mediterráneo la mejor zona para producir es la costa de Málaga y de Granada. También hay en el sur de Portugal, algo en Huelva, la Comunidad Valenciana, y Trops tiene agricultores en todas partes donde se produce aguacate. Recientemente, ya hace 5 meses, hemos abierto en Coín un almacén propio. Tenemos agricultores allí desde hace muchos años, pero no crecíamos en la suficiente medida por no tener un almacén que diese cobertura a los agricultores medianos pequeños, que son la gran mayoría en este sector. Estamos colapsados ya. En el almacén que hemos abierto en Coín, ya en Semana Santa hemos tenido una crisis, porque la cantidad de fruta que nos entraba no dábamos abasto. En Almuñécar tenemos otro almacén y nos ha pasado lo mismo. Trops está creciendo, y si crece en producción y una producción de calidad, nos permite crecer en los mercados, porque tenemos una oferta buena, estable, podemos hacer programas, cubrir las expectativas del consumidor. Aquí se dice, el cliente hay que negociar y sacarle el mejor precio. Para nosotros el cliente es también otro aliado, es como otro socio. Si el cliente tiene una buena fruta, le gusta, la vuelve a consumir y la vuelve a consumir, el precio no es un problema. El problema es el precio cuando la fruta luego no responde y el cliente, el consumidor, no tiene una plena satisfacción. Nosotros tenemos un buen mercado. Nuestra marca en el mercado ya tiene 37 años. Los mercados nos conocen y nos reconocen y demandan Trops. ¿Por qué? Porque saben que la fruta de Trops es buena. Eso es gracias al agricultor, a los procesos que tenemos en nuestro almacén, al personal, que son expertos en todas las líneas, desde los técnicos de campo, los que reciben la fruta y simplemente los que las descargan. Parece muy sencillo, pero hay que descargarlo bien, hay que procesarlo bien, hay que conocer la fruta. Todo nos lleva a que el cliente le guste Trops y consuma Trops. Y en esa medida el agricultor tiene su futuro asegurado. Como no se produce en todos los sitios, es una fruta que coge bastante precio y bastante, tiene unos precios altos que a los españoles también nos cuesta más trabajo controlarlo. Una criatura, porque aquí sale un precio, pero cuando llega al mercado eso vale oro. Y claro, lógicamente el 99%, primero que no estamos enseñados, no hay países que todo el mundo lo come, y aquí pues todavía cuesta trabajo que las personas lo coman a diario, que sería, pues es una buena fruta y posiblemente sería lo suyo. Pero claro, como hay países que lo reclaman y pagan mucho dinero por él, pues no dejan aquí ni para repartir, para que lo pruebe alguna vez, ¿comprende? Por todo ello, el futuro del aguacate en nuestra provincia y en la comarca del Guadalhorce en concreto se presenta bastante halagüeño. Desde Trops son conscientes de que este es el momento y deben hacer todo lo posible por mantener esta posición privilegiada en nuestra provincia. El futuro del aguacate es extraordinario y no tiene límite, porque tú ahora no hay buenas raciones en lo que es, digamos, para Canadá sin problema ninguno, pero luego tú te vas para los países de la U, la antigua U, Rusia en definitiva. Entonces ahí no hay buenas relaciones, pero todo eso está sin aguacate. Si a Canadá todos los que quieran lo llevan y en Europa ya los gasta. Es que esto va a más. No sin euforia, sin nada, pero esto es un producto que por lo menos te paga el coste, sencillamente. Muchas veces no conocemos lo que hay detrás de un proceso. Todo parece fácil. Quizá una fruta te la han puesto en la frutería y dices, no, pero yo te pongo la fruta lista para comer, y yo la he chequeado con una tecnología que sin tocar la fruta te dice si está buena o no está buena. Claro, todo eso está ahí y eso hay que darlo a conocer. Y las redes sociales se han desarrollado en los últimos años y es una fórmula estupenda para poco a poco ir transmitiendo y que vaya calando en la sociedad.
En estos dos programas hemos descubierto mucho sobre el aguacate. Hemos recorrido fincas donde se cultiva, tanto en convencional como en ecológico. Hemos escuchado a profesionales de primer nivel contándonos las propiedades nutricionales de esta fruta, conocido datos históricos y visto cómo el aguacate de Coín se prepara para salir al mundo avalado por su gran calidad. Por eso, antes de marcharnos, les dejamos con todo el sabor que les podemos mostrar, aunque lo mejor es, sin duda, hacer caso a los expertos y prepararlo de alguna de las mil formas con las que podemos disfrutar en la cocina. No lo olviden, el aguacate es fuente de riqueza en muchos sentidos. Yo al principio no le sacaba sabor ni nada. Y yo ya hace una pila de años, yo me lo como sin nada. Vamos, que si me lo echa la ensalada me lo como igual, ¿no? Pero que yo me lo como solo. Yo es que, por ejemplo, aquí con el aire, de vez en cuando se caen algunos, como este que se ha caído del aire. Esto cuando se madura, está maduro, pues yo me lo como directamente, maduro, y tiene un sabor, te deja un sabor que es increíble. Es que hay muchas frutas que no dejan el sabor en la boca al tiempo que lo deja el aguacate. Lo que pasa es que hay que saber reconocer el sabor. Eso es muy importante. Estamos acostumbrados a utilizar el aguacate como el tomate en las ensaladas, pero el tomate se guisa, ¿por qué no el aguacate? Entonces, muchos de los cocineros han utilizado el aguacate como una fórmula dentro de un recetario donde el aguacate sufre muchísimos procesos distintos. Se macera, se fríe, se cocina, se hornea. Son como ventanas abiertas a futuros lectores del libro, donde digamos, ¡ah!, se puede hacer esto con el aguacate. La cocina es experimentar, es disfrutar, no solamente es alimentarse. Alimentarse es para el cuerpo. La gastronomía es un placer, y el placer es una sensación del espíritu. Por lo tanto, aquí damos ventanas a que el espíritu se recree con el aguacate. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Too long gone the wrong route. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time. Out of time, man. Now it's 2:30. Long gone the wrong route. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. You see, no use in waiting no more. It's a time of tragedy. Now it's 2:30. Long gone the wrong route. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. It's a time of tragedy. Now it's 2:30. Long gone the wrong route. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. I think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man.